qué haces, Pimpinero? Tranquilízate, joder. Pero no me pegues más. Pero ves cómo no estabas tranquilo, si es que te lo estoy diciendo. ¿Cómo quieres que esté tranquilo con la hostia que me has dado? Que te tranquilices, Pimpinero. Pimpinero, Pimpinero, espera. Habla abajo, habla abajo. ¿Qué quieres? Joder, no vaya a ser, no vaya a ser que se espanten los pajaritos. Nada, que venía a verte. ¿Para qué? Pues tengo un nuevo invento. Pero este invento nos va a hacer multimillonariamente ricos. Mucho mejor invento que los anteriores. Venga ya, tío. Ya estoy harto de inventos. Siempre nos metes en lío. Nada. Que no, Pini, que este invento es de verdad. Es maravilloso. Nos vamos a volver millonarios. De verdad, te lo digo. ¿Qué tienes ahí escrita? ¿La fórmula para convertir las cosas en oro? No digas tonterías, bien, Pinedo. Eso es de la Biblia. Eso es religión. ¿Cómo un científico va a creer en la religión? Esto es magia. Se trata, Pimpinero, del cuaderno mágico. Marca registrada. Pues aquí, soy garabato, venga, hombre. Pero claro, es que lo que tú escribes en este cuaderno, todo lo que yo pinte en este cuaderno, se convierte en realidad absolutamente todo. Sí, claro, que sí, que sí, que claro. Sí, mira, mira, mira. Mira, mira lo que voy a hacer. Cojo el cuaderno del laboratorio. ¡Ay, el pelo! Con el boli del laboratorio vamos a pintar, por ejemplo, un taburete que habla. Todo el mundo quiere tener un taburete que habla. ¡Cómo mola, eh! ¡Es muy desagradable! ¡Solo vivo oliendo culos! ¡Mátenme, por favor! ¡Joder, qué coñazo de bicho! ¡No hace más que llorar! Pues mira, ¿te has de tener el taburete que habla? Pues te vienes al cuaderno y haces... ¡Raca! ¡Raca! ¿Dónde está? ¡Y ya no está! ¿Qué te parece? ¡Vamos a ser ricos! ¡Vamos a ser ricos! ¿Pero dónde estamos? ¡Estamos dentro del cuaderno, Pimpinelo! ¿Qué? ¿Tú y tu maldito cuaderno? Te dije que no saltaras encima. ¡Es culpa tuya, Pimporra! ¿Cómo salimos de aquí? Pues la única forma es llegar a la última página del cuaderno. Pero hay un problema. ¿Cuál? Que estamos dibujados en un cuaderno, por lo que no podemos movernos. ¡Ya! ¡Pimpinelo, libérame! ¡Eso duele! Cuando salgamos de aquí, te vas a enterar. Que no, Pimpinelo, que este invento nos hará ricos. Podrás dibujar tu propio Mazinger Z gigante. Mazinger... Mira, allí parece que hay alguien sentado en un sillón. Vamos a preguntarle cómo salir de aquí. ¿Quiénes sois? ¡Ah! ¡Es un meme! Hola, ¿qué hace? ¿Y otro? Claro, Pimpinero, yo fui el que inventó los memes, pero me robaron la idea a los frikis de internet. ¡Cállate ya! Estamos aquí atrapados en este cuaderno por tu culpa. ¡Ahora nos sacarás de aquí! ¡Ah! ¡Eres tú! ¡Ya me había olvidado de ti! ¿Pero quién es ese? Pues como me aburría mucho, me inventé un personaje para que fuera mi archienemigo y hacer nuestros cortometrajes más interesantes. ¡Es el Doctor Demencio! Sí, acabaremos con vosotros y podremos ser libres. ¡Rodeadlos! ¿Y ahora qué hacemos? Pero nuestro, ¿qué estás? ¿Pero qué haces, Pimpinelo? Deja de rezar, sé un hombre por una vez en tu vida. ¿Qué te crees? ¿Que va a venir Jesucristo a salvarte? ¿Qué más ha venido? ¿Qué pasa en el cielo? ¡Arrepentíos, pecadores! ¡Ahora! ¡Corre, Pimpinelo! ¡Los hemos despistado! ¡Ey, vosotros! ¡Por aquí! Rápido, si queréis salir de este cuaderno, os sugiero que toméis este camino. ¿Y por qué tenemos que fiarnos de ti? ¡Oh! Nos has convencido. Tomemos ese camino.
¿Pero qué sitio es este? ¡Habéis caído en la trampa! ¡Rezad lo que sepáis! ¡Maldito gato manipulador! ¡Tenía que haberte pateado esa cara! ¡Ya sois míos! ¡Que no escapen! ¡Coño, que es tu tortuga! ¡Que se está comiendo la última página! ¡Corre, Pimpinelo! ¡Salta! ¡No! ¡Joder! ¡Qué aventura! ¡Oh, putas! No está bien de tanta aventura y tanta mierda. ¡No! 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 ¡Joder, no! ¡No! 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 ¡Por fin soy libre! ¡Me vengaré de vosotros!